No, no, no. Para que se utilice este espacio para generar el cuerpo, para que la gente conectada pueda escuchar. Si quieres ver también esta información, no, que este es el micrófono, entonces debemos estar cerca de... Si cambiamos el... es un micrófono ambiental, entonces podemos poner por acá. Bueno, está cargado en este momento, podríamos instalarlo acá, pero es las condiciones que tenemos en este momento. Guardar, no. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que estamos pues hoy en esta mesa temática y también a las personas que nos siguen desde Zoom. Esta mesa se titula La pedagogía hospitalaria como práctica educativa en el campo de la salud y vamos a presentar durante la mañana de hoy algunas tensiones y horizontes de este campo en construcción y en emergencia, precisamente porque es un campo multisituado, polifacético y multidimensional. Quienes vamos a presentar hoy la mesa, pues les planteamos este desarrollo. Vamos a hacer una instalación, una contextualización que va a durar más o menos 10 minutos, donde les vamos a presentar pues algunas tensiones y parte de ese horizonte que mencionábamos en el concepto de pedagogía hospitalaria. Y a partir de allí vamos a desplegar cuatro aristas de lo que sería el acompañamiento en pedagogía hospitalaria en contexto de hospitales, en los contextos pues, de las familias, de ese concepto también en tensión que es de las familias ampliadas, la articulación con la educación inclusiva en escenarios educativos y la formación de docentes universitarios. Esas serían nuestras cuatro aristas. Finalmente abriremos un espacio de conversación y plantearemos pues, también algunos retos de lo que nos compete frente a la mesa. Este es el colectivo, nosotros nos hemos denominado como colectivo de estudio en pedagogía hospitalaria. Es un colectivo conformado por docentes de ciencias naturales, de educación especial, de lengua castellana, pedagogía infantil, ciencias sociales, medicina, psicología, que como pueden ver allí, pues pertenece a la Universidad de Antioquia y estamos pensándonos esta relación de pedagogía hospitalaria desde diferentes áreas y campos de saber. Aquí tenemos entonces las fotitos para que nos reconozcan quienes no nos pueden ver porque están conectados. Y básicamente nuestro trabajo
tiene como marco, como les decíamos ahora, una iniciativa de estudio, ¿cierto? Somos un grupo que desde, pues algunos hace un poco más de tiempo, pero que estamos hoy acá como colectivo, como parte del curso Diploma Aproximaciones a la Pedagogía Hospitalaria, venimos trabajando hace más de un año, pero nuestras acciones no se supeditan a ese tiempo, a ese periodo de tiempo, porque ya, pues desde el grupo GEPID, Grupo de Pedagogía, Desarrollo y Desarrollo Humano, venimos trabajando una línea de investigación denominada Resiliencia y Salud, que articula la pregunta por el bienestar, por la permanencia universitaria en relación con prácticas de lenguaje. Entonces, pues ya nuestro marco de actuación viene ligado a esa apuesta investigativa que nos permite luego desplegar acciones como las que vemos allí, pensarnos la pedagogía hospitalaria también desde la participación en la red de pedagogía hospitalaria de la ciudad de Medellín, conformada por diferentes instancias. También esto nos da como el marco para la creación de la reciente línea de investigación en la maestría en educación, denominada Línea de Educación y Salud. También hemos hecho un recorrido de articulación con la Vicerrectoría de Docencia, desde la pregunta por la permanencia universitaria, el lugar de la salud y la educación allí, y con el programa de desarrollo docente. Llevamos a cabo el año anterior y este un espacio de formación que ha tenido como varios momentos. Inicia como un curso de aproximaciones a la pedagogía hospitalaria y luego deviene en lo que fue el diploma donde estuvimos, pues quienes estamos en la mañana de hoy. Este curso diploma tenía como uno de sus propósitos generar una ruta de pedagogía hospitalaria para la universidad y esa ruta articulando básicamente esas cuatro aristas que les vamos a presentar hoy. Adicionalmente, pues todo este trabajo no sería posible si no nos pensamos cómo es el acompañamiento, ¿cierto? Cómo formar y acompañar también a quienes acompañan estos procesos formativos de bienestar y permanencia y por lo tanto nos articulamos allí con la red de tutorías de la Universidad de Antioquia liderada por la profesora Colombia Hernández. Este es entonces nuestro panorama, pero lo que hacemos con esta mesa es poner el ojo en las tensiones y los horizontes de un concepto que, como ven allí, está en construcción y de construcción, porque es un concepto problemático, porque es un concepto que no se resuelve simplemente uniendo las dos aristas de lo que significa la educación o lo educativo y lo que sería la salud, ni se resuelve uniendo la pedagogía con los hospitales, ¿cierto? Ahorita decíamos que es un concepto complejo porque asocia también varias disciplinas de procedencia, ha estado históricamente vinculado con ciertas áreas de conocimiento, con la antropología, con la filosofía de las diferencias, con la psicología y otras áreas, sociología, pero que en la contemporaneidad implica un reto, es porque está ganando o precisa de lograr un campo epistemológico en donde no esté simplemente conformado por la unión de las diferentes áreas con las que ha trabajado, sino que sea una construcción propia, particular, y ese sería pues como un reto que venimos pensando en el grupo de estudio y que implica también ver el problema desde diferentes aristas. Nos dicen entonces allí que parte de estas tensiones tiene que ver con que hay una falta de discusión teórica. Tenemos unas prácticas que vienen desarrollando nuestras pedagogas hospitalarias, muchos pues, de nuestros y de nuestras egresadas que ya están trabajando en el campo de la salud y de la pedagogía hospitalaria, pero donde la discusión teórica alrededor de conceptos ampliados de salud, educación, enfermedad, entre otros, precisa que, como les decíamos ahora, haya un campo multidisciplinario, multifacético, multisituado, que pueda leer las singularidades de las poblaciones, pero también de las prácticas que están involucradas allí. Tenemos esa tensión entre los enfoques, unos enfoques basados en el trabajo con la persona, unos enfoques basados en la educación a lo largo de la vida, otros enfoques
que leen la perspectiva de la pedagogía hospitalaria desde los derechos, como derecho fundamental, pero también lo tenemos abordado desde la educación inclusiva, o abordado desde la medicina, o abordado desde las pedagogías críticas, que serían, pues, campos de acción que aportan a pensar la pedagogía hospitalaria, pero que epistemológicamente todavía no le dan su estatus de disciplina, que sería el gran reto. Algunas tensiones alrededor del concepto tienen que ver con que el concepto de pedagogía hospitalaria incluye la formación social, cultural, emocional de los sujetos, entonces allí estaríamos viendo también a estos los sujetos y estas prácticas. Estaríamos viendo estos sujetos y estas prácticas desde diferentes ámbitos, desde el ámbito filosófico, desde el cuidado de sí y de los otros, y por lo tanto se constituiría en un campo diversificado, un espacio multisituado también. Estos enfoques, entonces, como lo veíamos ahora, beben de diferentes instancias de formación, educación inclusiva, pedagogía crítica, pero también urge, y ese sería nuestro gran reto, generar una alternativa que recoja estas tensiones teóricas, pero pueda crear también un campo propio en espacios educativos de la pedagogía hospitalaria, pero también en esos espacios no educativos, como lo van a nombrar, sobre todo desde el CELEI, unos espacios en tensión donde se dan encuentro diferentes epistemologías y donde no estaríamos hablando solo de interdisciplinaridad, ¿sí? De diálogo entre las disciplinas, sino de transdisciplinariedad, es decir, un campo propio. Este concepto ampliado, reconfigurado y en construcción nos lleva a nosotros como colectivo a plantearnos como unas aristas del problema, que es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Y comenzaríamos entonces con la primera arista, que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico de niñas, niños en condición de hospitalización, que nos presentan la compañera Lady del Río, y el día de hoy nos acompaña su colega Angie Marcelo. Adelante, Angie. Importa. Entonces, buenos días para todos y todas. Como lo mencionó la profesora Lady, el día de hoy, mi compañera Lady y yo vamos a presentar todo como una serie de nociones sobre el acompañamiento pedagógico de niñas y niñas hospitalizados desde nuestra experiencia en las aulas hospitalarias. En un primer momento, entonces, les vamos a presentar un caso que es el que va a permear como toda la presentación en cuanto al acompañamiento pedagógico. Tenemos entonces en este momento a Andrés, un paciente de 13 años de edad, perteneciente al departamento del Chocó, quien no tiene estudios ni primarios ni secundarios, por ende no sabe leer ni escribir, y trabaja en el río que se encuentra debajo de su casa. Vive en una casa que queda encima del río, y este río es el que le da sustento tanto a su madre, a su abuela y a sus hermanos, y por ende, pues él no, pues, está como en un entorno institucional. Un día presenta un dolor en su pierna, se hace una herida que no sana en el transcurso, pues, de los días. Va a un hospital de primer nivel, en este lo remiten a un hospital de mayor complejidad y es diagnosticado finalmente con un osteosarcoma de tercer nivel. Al momento de llegar entonces a la aula hospitalaria, la profesora, en este caso la profesora Lady, encargada como de todo el proceso de acompañamiento pedagógico Andrés, empieza a realizar como toda una serie y a desplegar y a construir una serie de estrategias pedagógicas para realizar el acompañamiento tanto a Andrés como a su familia. Es aquí donde entra entonces la pedagogía hospitalaria y empieza a hacer esa pregunta, ¿cierto? ¿De dónde nace la pedagogía hospitalaria y cómo nos ayuda a realizar todo este acompañamiento pedagógico? La pedagogía hospitalaria entonces nace de esa necesidad de que se hagan unas intervenciones pedagógicas por parte de un educador para los pacientes, donde por medio de este se realice un plan estructurado regido por unos referentes pedagógicos y didácticos que acompañen a los niños, niñas, adolescentes y familia en todo este tránsito de la enfermedad. Háganlo, por favor. Cumpliendo un propósito como muy exacto, que es el resignificar la experiencia de los niños y niñas frente a la enfermedad,
y acompañarlos en todo este proceso de tránsito, donde se pueden visibilizar como mucha inestabilidad emocional por la larga estancia en el hospital, por el abandono de su rutina diaria, por la separación de su familia y por todo lo que conlleva como transitar una enfermedad que si bien pues ya es como algo como muy difícil. Además, también se realiza como este acompañamiento para que ellos se sientan un poquito más acogidos en todo este proceso y a partir de unas estrategias pedagógicas también alivianemos un poquito como todo el proceso de hospitalización. Un dato que nos parecía como importante señalar, que si bien no es tan nuevo, pero que nos permite realizar como un mapeo de cómo estamos en este momento, es que en Colombia hasta el 2015 habían entre 40 y 45 aulas hospitalarias, 20 ubicadas en Bogotá en hospitales públicas y el resto ubicadas en hospitales privados y en el resto del país. Esto nos genera pues como grandes reflexiones en cuanto a cómo estamos realizando este acompañamiento pediátrico, pedagógico en los hospitales y como todo el trabajo que tenemos por delante de nosotros como maestros y maestras de realizar este acompañamiento y esta orientación en este proceso pues, de tránsito de la enfermedad. Cuando nos llega un paciente a la aula hospitalaria, se empiezan a generar una serie de retos, ¿cierto? Y se empiezan a construir entonces estrategias que nos ayuden a mejorar como todo este proceso. Uno de ellos es generar un ambiente de recibo y acogida donde todos los profesionales que intervengan en el aula hospitalaria y alrededor de este, pues construyan un ambiente que sea seguro, que sea flexible, que sea cómodo para los pacientes y para sus familias, para que sea un poquito más fácil como todo este proceso. Como lo dije anteriormente, es muy común que la estabilidad emocional esté subiendo y bajando y por ende es necesario que también se cree un apoyo socioemocional tanto a los pacientes como a sus familias que los oriente y los ayude como todo este proceso de adaptación. También hablamos de un acompañamiento a las familias, si bien el proceso de apoyo académico está centrado más que todos los pacientes, es necesario que a las familias también se les concientice, por ejemplo, en cuál es la figura del maestro en el aula hospitalaria, por qué es importante y por qué ese proceso que ellos van a realizar ahí o que nosotros realizamos en el aula es importante para mejorar la calidad de vida del paciente y para ayudarlo en todo ese proceso de adaptación en el aula hospitalaria. Y por último, entonces hablamos de crear un apoyo académico especial que sea contextualizado, que sea singular y particular de acuerdo a las necesidades del paciente y que esté en pro de que la estadía en el hospital del paciente sea de la mejor manera. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Les agradezco mucho por estar acá el día de hoy. Presento a mi compañera que por motivos personales no puede estar en este momento, Diana Lorena Duque Hernández, y mi persona, Valentina Hernández. En este momento nosotros vamos a presentar la lista número 2 que tiene que ver con todo este acompañamiento pedagógico, pero para las familias. Reivindicamos como ese elemento del acompañamiento. En primer lugar, los invito a que analicen como la imagen que les traigo para este espacio de sensibilización. Y esta es una pintura que la encontramos en el Museo del Prado por el pintor Enrique Paternino. Y mientras la visualizan, me gustaría leerles algo de... Bueno. Cuando en lo más profundo de su alma, un amigo se ve atormentado por una angustiosa pasión y se encuentre deshecho por la pena, será capaz de brindarle una gota de consuelo. E incluso cuando el sudor de la muerte le mueve la pálida frente y tú estés convencido hasta la médula de que no puedes hacer nada aún con todo tu poder, lo darías todo por ser capaz de insuflar una gota de fuerza, una chispa de valor a ese preciado ser. Bueno, digamos que esto ya nos evidencia dos elementos fundamentales dentro de la figura del acompañante. Inicialmente, reconocemos en todo proceso de hospitalización una necesidad del otro como compañía, del otro como apoyo, del otro que acompaña mi proceso y que desde otro punto lo vive conmigo. Ya vemos, por ejemplo, en la arqueología que los principios de civilización
se empiezan a notar es cuando el primer fémur que se rompe logra curar. Y es porque está acompañado de un sujeto que le brinda apoyo, que le brinda cuidado y que responde por esa, por ese sujeto que padece. En un segundo momento, evidenciamos dentro de ese proceso que digamos que entiende ese otro que acompaña, es un proceso de dolor, pero no un dolor en primera persona por la enfermedad, sino un dolor inherente por ver a un ser querido padeciendo un dolor, en este caso físico, mental, un proceso que acompaña la hospitalización. Que este dolor del acompañante también debe ser cuidado, protegido, acompañado. Y volvemos a la pregunta que nos hacía la profesora Lady, y es cómo acompañamos a aquellas personas que acompañan, qué garantías se le dan, qué acompañamiento se le hace. Acabamos de ir escuchando como mucho la palabra acompañamiento porque es un soporte dentro de lo que es la pedagogía hospitalaria. En un segundo lugar, tranquilo, en un segundo momento identificamos unos espacios que dignifiquen. Ya la compañera nos hablaba de unos momentos de garantía, de garantías en torno a un lugar digno donde estar, una buena, digamos que un buen sistema de salud que respalde esa especificidad en mi enfermedad y que también le brinde la garantía a la familia en este caso para proteger ese acompañamiento. En un tercer momento, es importante que nos pensemos cuáles son esos roles que cumplen cada sujeto en las aulas hospitalarias, porque tenemos nuestra docente de apoyo en algunos casos, tenemos el médico que es quien se encarga de toda la parte como de salud y tenemos a las familias que volvemos al punto inicial que se encuentran como soporte y como una de las garantías para que el proceso se dé como de forma armónica. En este sentido, identificamos pues la importancia del estudio de casos, esto presentado desde Fernández y Zambrano, como una estrategia de reflexión, como una metodología que nos permite pensar de una manera más integrada, interdisciplinar, los procesos que atraviesa un sujeto en proceso de hospitalización. En este momento identificamos dos elementos cruciales. Y uno es hacer un reconocimiento de la realidad individual, entender que todo sujeto tiene unas particularidades en sí mismo. Y un segundo momento, que es una conciencia sobre sus antecedentes clínicos. Estos dos elementos se dan durante todo el proceso y son transversales en sí mismos. Digamos que todo esto con el fin nuevamente de potencializar esa parte, tanto personal como individuo, como clínica, como de su proceso hospitalario, pero que desde, digamos que desde la potencialidad que se le den a esos dos elementos, podemos hablar de un proceso educativo que entre de una manera también integrativa al reconocer estos dos elementos fundamentales. Nuestro reto es precisamente crear un ambiente educativo adecuado que traiga consigo una colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la salud, la familia y la educación con un rol activo de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Vamos por acá. Sergio Castaño, maestro. Voy a hablarles de la arista 3, ¿sí? Está mi compañera Isabel, por aquí, y la compañera Lady, que no puede estar con nosotros. Sergio. Bueno, vamos a hablar acá de un reto también que tenemos como colectivo, y es la fundamentación de una relación o de una articulación que queremos, digamos, ir esbozando entre la pedagogía hospitalaria y la educación inclusiva. Pues esta es como una imagen que encontramos muy especial, donde vemos una persona joven, ¿cierto?, que está en situación de enfermedad y unas personas que lo acompañan. Queremos darle como esa connotación de que sean esas personas adultas, no solamente los familiares, sino otras personas que están haciendo parte de la vida de esta joven, está ahí, que pueden ser
maestros, que pueden ser personas que están representando una institución educativa, una institución de educación superior. Y es importante que pensemos no solamente en la familia, sino en estas otras personas que hacen parte de una u otra manera de ese proceso de enfermedad que, por el que está pasando una persona que está escolarizada igualmente, ahí no, pero que viene de un proceso de escolarización. Puede ser en la universidad o en la educación preescolar básica y media. Tres elementos muy importantes o tres caminos que estamos trasegando, y es esa primera la relación que queremos plantear entre el acompañamiento a estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y esa relación, digamos, en situación de enfermedad y esa relación con el enfoque de inclusión. Las instituciones educativas hoy, digamos que carecen de elementos que les permitan no solamente conversar con fundamentos teóricos, sino accionar frente a situaciones como estas. ¿Cómo es el acompañamiento que hay que hacerle a un estudiante de la universidad, de la escuela que está en una situación de enfermedad? ¿Quiénes son las personas llamadas a hacer ese acompañamiento? ¿Solamente la familia, los directivos docentes, las personas que representan la universidad? ¿Cuáles son las garantías también que tienen estos estudiantes en esos procesos largos de incapacidad? Y hablamos de garantías también académicas, ¿sí? ¿Será que ellos tienen que pensar también en ese abandono de su educación, de su formación? ¿O le dejamos ese problema a esas aulas hospitalarias de las que hablaban ahorita, que están en algunas instituciones privadas, algunas públicas, pero que son muy pocas? ¿Le dejamos esto entonces a los maestros de educación especial o a un familiar que ha estudiado todos estos temas, es que ellos sean los que resuelvan? Hay muchas preguntas que nosotros tenemos, y por eso es esa propuesta de construcción o de fundamentación para poder empezar a hacer, digamos, a construir o a diseñar estrategias que sean viables, factibles y que realmente dignifiquen a estos estudiantes o a estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes que están en esta situación. Es una apuesta entonces contra la exclusión social, porque cuando nosotros, digamos que en una institución educativa no tenemos las herramientas necesarias para hacer el acompañamiento y que deben partir desde una fundamentación teórica, luego metodológica y unas estrategias, nos vamos a abandonar ese acompañamiento. Lo vamos a dejar ahí y estamos aportando a esa exclusión social. Estamos dejando el otro a un lado, lo estamos dejando allí que sufra, que padezca su dolor, su enfermedad y además también que abandone de una manera muy triste su proceso de formación. Espérame un segundo. Es que creo que no se escucha. Los del Zoom me están escuchando. Entonces, es algo muy bonito que está en la tercera parte, y es como la pedagogía hospitalaria empieza a transitar hacia la educación inclusiva. Aquí hay un debate muy grande, hay un problema. Unos dicen inclusión educativa, otros educación inclusiva. Bueno, pero hay una persona ahí, un ser humano, que necesita que pensemos en él, en ella, que está ahí en un hospital, que está en un periodo largo de incapacidad y que quiere seguir estudiando, que quiere seguir aprendiendo, que no quiere abandonar la universidad, que no quiere abandonar la escuela. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a transitar y en ese tránsito, en ese camino, empezar a construir y aportar elementos incluso para poder fortalecer la normatividad? Los proyectos educativos institucionales, tanto en las universidades como en las escuelas, en ese punto, digamos, de convivencia, de
reconocimiento del otro, de lo otro, de lo que le pase al otro, están en deficiencia frente a estos elementos normativos. Sí, porque incluso a los mismos maestros les da susto mirar si van a ir a acompañar o no, si pueden ir al hospital a ver el niño o la niña, sí, qué les puede pasar si lo van en representación del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la propuesta que tenemos nosotros y el reto que nos proponemos también como colectivo es construir un marco, entonces, que retome todos estos elementos investigativos y de normatividad y que se pueda generar un cuerpo o un constructo de fundamentos que le permitan a la pedagogía hospitalaria tener una relación más clara con respecto a la educación inclusiva. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Héctor Vélez Santa María y esta lista fue construida en conjunto con los profesores John Alexander Estrada y Carlos Alberto Rojas, que están aquí presentes. Yo fui el que perdió el momento de hacer piedra, papel o tijera de quién le tocaba presentar. Entonces, bueno, en esta lista queremos compartirles una propuesta titulada Formación Docente en Pedagogía Hospitalaria, apuesta en promoción de permanencia universitaria. Seguimos, por favor. ¿Podría reproducir, por favor, un videito? Seguimos con el tema de educación porque entre el 24 y el 31 de enero muchas universidades del departamento no se escuchan. Ah, bueno, entonces Llevarse su intervención, digamos, lo podemos conectar. No, pero no es, ¿y qué puedo no es fundamental. Seguimos con el tema de educación porque entre el 24 y el 31 de enero muchas universidades del departamento empezarán sus clases con presencialidad. Bueno, en este video, que es una noticia de Teleantioquia, lo que se sitúa es cómo, digamos, en el retorno a la presencialidad, tanto en instituciones educativas escolares como en educación superior, se estaba jugando una mejora de las condiciones de salud mental, tanto para estudiantes como para profesores, que se provocaron a raíz de la pandemia. Es decir, durante el tiempo de confinamiento hubo un aumento en situaciones de ansiedad, depresión, etcétera, y parte de los factores que se atribuían a poder mejorar, a poder, digamos, recuperar las mejores condiciones de salud mental, estaban asociados en volver a habitar los espacios presenciales en las instituciones educativas. Entonces, con esta temática queremos visibilizar una tensión intersectorial, situada entre las medidas, digamos, que se adoptaron, las medidas de confinamiento que se adoptaron para mitigar el número de contagios durante la pandemia, digamos que ello con el fin de evitar más enfermedades y posibles muertes por COVID, pero al tiempo también estas medidas tuvieron un efecto perverso en términos de un aumento en esa, digamos, en la salud mental y en esa cantidad de personas que reportaban enfermedades como, o situaciones como las antes mencionadas. Avancemos por... Seguimos con el tema de educación. Por... Sin embargo, hubo una cosa con la pandemia y es que, por decirlo así, el COVID pasó, pero los problemas de salud mental y situaciones asociadas, digamos, al bienestar en los espacios universitarios quedaron. Constantemente estamos escuchando, digamos, noticias o comentarios en torno a cómo tanto, digamos, la salud de estudiantes como de profesores se ve dificultada. Y esto nos muestra, digamos, que nos permitió plantearnos una pregunta en torno a unas tensiones, una pregunta por el cuidado en la educación superior y por qué este problema de salud mental, más que, digamos, ocasionarse por la pandemia, lo que la pandemia hizo fue hacerlo subyacente y más visible con respecto a lo que antes era. Y digamos que en el marco del espacio que como colectivo compartimos, identificamos tres tensiones que nos parecieron importantes. Por un lado, destacar que existen miradas, digamos, unas miradas y percepciones hegemónicas en torno a la salud y que no permiten visibilizar otras formas de cuidado. Y concretamente nos referimos, digamos, a la preeminencia de modelos biomédicos que reconocen la, digamos, que tienden a la remisión, que reconocen la medicalización
como las formas válidas o, digamos, preestablecidas de atender el cuidado, de, digamos, de atender la enfermedad o de propender por el cuidado, desconociendo formas comunitarias, como se planteaba en la conferencia ofrecida, en la primera conferencia esta mañana, formas populares en torno a cómo se plantea el cuidado. En segundo lugar, destacar que en esta pregunta por la educación para la salud existen tensiones en torno a quienes están autorizados para practicarlas, qué diálogos interdisciplinares se tejen ahí, cuáles son los roles sociales allí presentes, es decir, no, digamos que quién es la persona que practica la educación para la salud, lo hace, por ejemplo, el maestro, lo hace el estudiante, lo hace el personal médico, o cómo es el tejido de relaciones que se configura para poder hablar de educación para la salud y cómo logramos articulaciones que permitan un escenario favorable para el bienestar de todos y todas. Y en tercer lugar, destacar que existen prácticas de enseñanza que aún perviven en el medio, en el, digamos, en los escenarios universitarios y que reproducen formas de exclusión y marginación. Especialmente, por ejemplo, podríamos destacar frases que quizá hemos oído nosotros mismos o que hemos o que nos han contado de profesores que inician sus cursos diciendo a mí solo me gana el 30% de la materia, ¿ya? O en el primer parcial solo va a quedar la mitad, ¿ya? Entonces estas formas, digamos estas formas de las prácticas de enseñanza reproducen y sitúan formas de exclusión y de marginación. Avancemos. En ese sentido, digamos que este espacio de formación que fue tanto el curso que se dio en el 2022 como el diploma Acercamientos a la Pedagogía Hospitalaria fue el comienzo de una ruta que nos permitió ir interrogando y tensionando esas relaciones, digamos, y esa pregunta en torno al cuidado y cómo, digamos, el cuidado no es un ámbito que esté solo en la pregunta por lo biomédico, sino que también está en el marco de interacciones sociales tanto entre profesores como, como estudiantes o en colectivos estudiantiles. Para ello, digamos que al interior del espacio configurar, nos aventuramos y verdaderamente aventurarse porque alguien ve esto y dice, ¿cómo pensaron eso? Pero bueno, entonces nos aventuramos a proponer una ruta de acompañamiento para la universidad, digamos que reconocía tanto unos momentos como unas interrelaciones. Dentro de esos momentos, en primer, digamos que en primera instancia, reconocer la necesidad de que quien necesite del estudiante, la persona que necesita acompañamiento, debe contar con un mapeo de esas necesidades, con cuáles son las dimensiones de su vida en las que requiere de acompañamiento y a partir de ahí poder delimitar cómo la universidad va a disponer de esas distintas estrategias o dispositivos para el cuidado y el acompañamiento que puede poner a disposición de esa persona, de ese estudiante, de ese profesor o de esa profesora. También consideramos que era importante pensar en una flexibilización curricular, contando con que el escenario que más se habita en los, digamos, en los ambientes universitarios son las clases, pensar que el currículo, las formas de evaluación, también requieren de una flexibilidad y adecuarse y pensarse a las necesidades particulares de cada persona. Y en tercer lugar, reconocer la importancia de los círculos de palabra entendidos como escenarios, digamos, de, fundamentados en relaciones de confianza y de paritaje en los cuales se pueda compartir las experiencias en torno al cuidado y esos momentos tanto de dificultades como de resiliencia y formas de recuperación de las situaciones difíciles. Esto mediado por unas interrelaciones donde el estudiante y la institución, digamos, comparten una interacción de habitar el espacio del espacio universitario como un espacio común donde, digamos, se propician diálogos e interacciones en torno a distintos elementos, tanto disciplinares, científicos, culturales, personales, etc. Entonces, grosso modo, esto era un poco lo que les queríamos socializar en torno a esta lista y dejar situada una pregunta por la formación, la pregunta por el cuidado en la formación del docente universitario y cómo eso puede propiciar un mejor bienestar y permanencia en el ámbito de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros colegas que han presentado hoy un panorama
que de cierta manera lo que deja ver es que el campo de la pedagogía hospitalaria no se supedita al trabajo con niños, niñas, jóvenes, sino que es un trabajo también a lo largo de la vida y que empieza a abrir como nuevas vertientes para pensarnos la salud, la educación y el cuidado como una manera pues de construir este campo de conocimiento en emergencia. Ahora abrimos entonces el espacio de conversación. Si de pronto algunos de los presentes o de los que nos acompañan también, de quienes nos acompañan a través del Zoom, tienen preguntas, pero también cuestionamientos o ponen allí una palabra para que permitamos un poco eso a lo que nos invitaban los profes de la última arista a pensarnos un círculo de conversación. No, estaban grabando. Entonces, se paró. Tengo una pregunta en relación a la formación de los maestros y es en qué pregrados realmente se tiene un acercamiento con ese, desde el currículo con la pedagogía hospitalaria. Si es solamente en educación especial, en educación infantil, o si trasciendes. Es como hay otros tipos de licenciatura, pero no en el caso de la educación física, en ningún momento aparece este tipo de acompañamiento, por lo menos un acercamiento a esa chica, ¿cierto? Como a la estancia hospitalaria o a ser partícipe de esos procesos de hospitalización desde nuestra área de estudio. Es creo que ahí es complejo el asunto. Bien, ¿quién quiere? Recordemos que las licenciaturas en la universidad están repartidas, bueno, en general, como la presentaron en foto, ya no. ¿No recuerdas? Diógenes, Colombia, Hernández. Sí, nos están escuchando. Sí. Si no nos toca a Diógenes repetir la pregunta, usted se conmueve, hacemos todo esto de nuevo. Sí. Bueno, ¿sí le escucharon la pregunta por Zoom a Diomer? La cámara es esa. La cámara es esa. Así me ve. Bueno, entonces, ¿escucharon la pregunta de Diomer? Ninguno confirmó. Diomer, ¿puedes repetir la pregunta para que estos compañeros silenciosos en su silencio nos afirmen si sí o no? Sí o no. Bueno, mi pregunta va en relación a en estos programas académicos desde la licenciatura, si se ofrecen únicamente acercamientos a la pedagogía hospitalaria desde la licenciatura en educación especial, educación infantil, que sé que tienen pues como algún espacio de formación referente a estos temas, y que se ha pensado también un poco desde las otras licenciaturas en incluir, digamos, ese tipo de conocimientos, ¿cierto? Hay tres términos que tendríamos que traer a colación. Uno es la educación hospitalaria, otro es la pedagogía hospitalaria y otro es la atención domiciliaria, ¿no es cierto? Si ampliamos la nominación, más o menos unas 12 o más, y no solo licenciaturas, sino otros programas de formación, tendrían que ver con el asunto. Por eso lo que hicimos hoy no fue traer ya definiciones, sino el campo problemático para mostrar que necesitamos romper esas categorías, esas subordinaciones interdisciplinares, donde hay unas disciplinas que hablan con más peso que otras, ¿sí? Y voy a poner el ejemplo. Entonces, si ampliamos las categorías, la respuesta puede ser 4, 8 o muchas más. Por ejemplo, el cuidado de las personas que viven situaciones de salud que requieren hospitalización o que requieren un trato hospitalario, que no necesariamente eso implica estar en un hospital, tiene que ver con todas las ciencias sociales, tiene que ver con las ingenierías, porque son las que crean también infraestructuras, tiene que ver con las ciencias de la salud. Tienen que ver con unos campos incluso emergentes que no tienen la misma universidad,
estamos hablando de la Universidad de Antioquia, ¿no es cierto? Pero pensemos que esto lo pueden escuchar muchos compañeros de otras instituciones. Entonces, si ampliamos las categorías, muchos tienen que ver, pero no ha sido formalmente, eso no se ha explicitado, ¿sí? Por un lado. Segundo, el hecho de que trabaje, lo mismo que decía el profesor ahora sobre la educación popular en salud. Mucha gente no sabe, pero lo viene haciendo. ¿Cómo hacemos para nombrarlo y a la vez no quedarnos en el nombre? Porque podemos nombrarnos pedagogos hospitalarios, educadores hospitalarios, promotores de atención hospitalaria o domiciliaria, pero hacer una cosa que no va en los principios. Por ejemplo, podemos destacar el trabajo que hace Artes. La Facultad de Artes, a través de sus licenciaturas, trabajan todo lo que es la pedagogía clown, trabajan todo lo que son las expresiones, que han sido puentes, no solo la lectura y la escritura de textos alfabéticos, sino de todos los campos de representación, todas las formas de simbolizar lo humano y de lo que le pasa a lo humano, pasan por eso. Entonces, nosotros veíamos incluso ahorita que nos perdimos en el bloque 2 de llegando al encontramos unos balcones de gente pintando en la ciudad. Bellísimo. Encontramos espacios donde a mediodía la gente se reúne a hacer yoga, a hacer estiramientos, a hacer espacios de conversación. Y entonces uno diría, ese objeto, esa acción, ¿a qué campo de formación pertenece? Eso está atravesado por artes, está atravesado por educación física, está atravesado por movimiento, las pausas activas, por ejemplo. ¿Quién las reclama? Entonces, la pedagogía hospitalaria es una jovencita que tiene muchas mamás y muchos papás, pero a veces no reconocidos. Hay que llevarlos a bienestar familiar para que los declaren, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es comenzar a mostrar que el problema ha dado en la práctica lugar a acciones, a enfoques, a perspectivas, a líneas de trabajo, pero que necesitamos volver esos referentes conceptuales. Podríamos hablar de lo mismo, incluso ayer lo plantearon, con el derecho y la comunicación. Uno diría, ¿qué tiene que ver con los contextos hospitalarios? El derecho comienza a ser ese intermediario para restitución de la atención y casi que usted tiene que entrar al hospital con el abogado, ¿no es cierto? Para las pastillas, para el trámite, ¿no es cierto? Entonces, ellos decían, ¿cuándo se pensó eso? Un comunicador, ¿qué hace un comunicador en contexto hospitalario o en procesos de atención hospitalaria por fuera de los hospitales? Lo mismo, los principios de la comunicación, hacer que la gente se entienda. Y ayer decía el comunicador de Argentina, me pareció muy potente, ya no es informar, sino conmover, vincular e incidir en la acción, ¿sí? Cuando el profesor de Brasil hablaba, es que necesitamos es que la gente se organice para cuidarse. Y la organización implica gestión, cuidado, una cantidad de procesos donde no hay ninguna licenciatura que lo pueda dar solo. Podríamos decir que entonces, en este momento ya hay un trabajo de psicología hospitalaria, hay un trabajo de pedagogía hospitalaria, hay un espacio de pensar lo hospitalario desde el derecho, desde la medicina, con los consultorios que ofrece la facultad, jurídicos que ofrece, porque el hospitalario es una categoría que trasciende el hospital. Pero tienen que entrar usted al diploma para que lo vean, no se lo voy a contar. Además, desde la educación física, esos trabajos también se hacen ahorita ampliados en relación con el cuerpo, que es un concepto también contemporáneo y en construcción, que no es solo fisiológico, ¿cierto? Creo que allí habría unos aportes muy interesantes para esa discusión y frente a lo que dice la profe Colombia, pues también ampliar esos lugares de tránsito de la pedagogía hospitalaria en relación con los diálogos que establece y con cómo va trayendo de diferentes áreas, pero no como una sumatoria de cosas, sino como una forma o un reto para la constitución de un campo que bebe de otros campos y que bebe con ellos también, que piensa con esos campos. Entonces, sí, como dice la profe, invitados también quienes nos escuchan a
ampliar, a pedir también como derecho estos espacios de la universidad, que todas las carreras, todas las, pues, los procesos de formación permitan y pidan que esto trascienda los campos solamente biomédicos y puedan pensar con otros. No sé si hay otra pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Marcela, soy trabajadora social de formación. Me llama la atención, yo también estoy pues como en el ámbito hospitalario y quisiera preguntar, en esta experiencia que tienen de ese acompañamiento pedagógico, cuando hablan de las familias, de todo ese acompañamiento que hay que hacer para, pues, no solamente para ese proceso pedagógico, sino también para afrontar toda esa estancia hospitalaria y todo el proceso de enfermedad del individuo, pues, de esa persona que está allá. ¿Cómo hacen para articularse con esas otras áreas que pueden facilitar un poco más ese acompañamiento familiar e individual? Llámese psicólogos, trabajadores sociales. ¿Lo hacen con el mismo personal de salud de las entidades hospitalarias o el programa como tal tiene ya estructurado esos acompañamientos, digamos, de manera interdisciplinaria, ¿cierto? O simplemente se utiliza el recurso del hospital o se hace por medio del derecho como lo planteaba ella hace un ratico, ¿cierto? Que casi que uno tiene que entrar con el abogado, eso suena, hay veces como muy atropellado, pero es real, muchos casos es real que tiene que ser así, hay que pelear el derecho. Entonces, también se puede por esa vía, o hay una manera de que si o alguien que llega al hospital está pendiente de continuar ese proceso pedagógico, tiene que activar una acción de tutela para hacerlo. ¿Cómo más o menos funciona eso? Porque sí me interesaría pues, como conocer un poquito más. ¿Usted quiere lo formal o lo real? Las dos. Pues no sé si empezamos con la experiencia que ha tenido Angie. Es muy importante como en todo, como la construcción de la plataforma hospitalaria, que todas las los profesionales y todas las calidad de saberes, metodologías y enfoques entren a hacer a construir después la plataforma hospitalaria. Y en nuestro campo, lo de las maestras y maestros, es todo el tema pedagógico, nosotros también entramos a orientar y acompañar un poco todo ese proceso, pero dentro de los límites, ¿cierto? No, entrando a ocupar un lugar que ocupan los psicólogos, los trabajadores sociales, sino que entramos también a apoyar también desde nuestra mirada, ¿cierto? Desde nuestra mirada desde el campo pedagógico, entonces acompañamos desde ahí, pero no entramos a ocupar de otras figuras que están dentro del hospital y que también acompañan desde sus saberes todo el proceso de adaptación al entorno hospitalario y todo lo que conlleva el tránsito de la enfermedad. Una cosa. ¿Quién ha estado hospitalizado o ha tenido recientemente un pariente hospitalizado, delicado, por largo rato? Por eso usted no va a levantar la mano. Bueno, voluntariamente. Yo tengo. Cuando usted vive la experiencia, usted tiene, y voy a traer la palabra conversación, porque en la tarde vamos a estar en los conversatorios, ¿sí? De Kant decía que de todas las artes humanas, la más elevada era la conversación, era la que nos hacía plenamente humanos, la capacidad de conversar con los otros, ¿no es cierto? Algunos no quieren a Kant, pero pues no todo lo que hizo Kant es el mayor. ¿Sí? Lo que estamos trayendo aquí es que en el trasegar de una experiencia como esa, usted tiene que conversar con todo el mundo, desde el portero, desde la higienista, desde los ascensoristas, o sea, porque ese microsistema que son los hospitales tiene unas barreras y unos espacios de posibilidad. A usted el portero le cierra la puerta y usted hasta ahí llegó. A usted no le dicen el horario y usted llegó. Le anotan mal el remedio que tiene que traer y lo mismo. O sea, entonces usted todo el tiempo tiene que no solamente reconocer sujetos de conocimiento, sino sujetos de poder, personas que tienen ese momentico, abrir la puerta, pasarle la fórmula, entregarle, insistir para que se tome el remedio, hacer una maniobra diferente para sangrar al paciente, que es su hijo, que es su mamá, su papá, etc. Y usted todo el tiempo tiene que ser negociando. Y la negociación es entre humanos, desde los saberes, no solamente los saberes formales, lo que nos titula, sino desde la disposición, ¿cierto? Entonces la conversación es permanente.
Nosotros lo vemos en la universidad. Los estudiantes, a los últimos que les preguntan son a los que tienen que preguntarle. Comienza a preguntarle al portero, ¿será que por aquí es la entrada? ¿Dónde era el bloque? ¿Sí? Porque es el conocido, el cercano, el que me hospeda, el que me abre las puertas. Y ahí viene la versión también ampliada de la hospitalidad, ¿no es cierto? Entonces, y de la familia. Un problema que enfrentamos es la distribución de objetos por los campos disciplinares según los marcos de los ministerios. En los ministerios, por ejemplo, tienen en el hospital, los trabajadores sociales están autorizados para trabajar con, los pedagogos infantiles están para trabajar con, entonces ahí hay una partición. Y es terrible porque no, por excelente que sea, ¿cuál es tu nombre? Marcela. Marcela es espectacular. Pero Marcela se va a quedar corta para trabajar con las familias. Y alguien igual, que es espectacular, pero también. Entonces, casi que la forma en que está académica, administrativa, jurídicamente organizados los objetos de conocimiento y el qué hacer, fraccionan la tarea. Y nos está pasando con las prácticas. En la medida en que las prácticas en los pregrados se vuelven más organizadas, más institucionalizadas, más se fracciona el objeto. Entonces usted tiene que mover la pata izquierda y el otro la derecha, pero usted nunca se va a encontrar con él, porque el horario de él es de 8 a 10 y usted va de 10 a 12 y la otra llega a las 4. Entonces hay una atomización de los asuntos y ¿quién es el que vive eso? El paciente, la familia. Y sobre más que el paciente, porque la mayoría de veces el paciente, la paciente está tan enfermo que lo que ve... Ahí aplica un poco esta forma de diagramar, de dibujar, de representar, que usa Tomushi, de qué ven los niños en la escuela, y lo que ven es la nuca del de enfrente. Lo que ve el paciente a veces es el techo. Eso es, y usted está tan enfermo, usted está aterrorizado, o sea, le duelen cosas, se siente raro, o sea, usted es una experiencia como una nebulosa de cosas. Entonces, ¿quiénes son esos intermediarios? Los parientes. Con ese círculo que rodea y que hace puente, y por eso es tan importante el trabajo, y hablamos de los familiares siendo todos, porque la familia más numerosa se agota con las hospitalizaciones prolongadas. Usted cuida una semana, pero se le va a acabar, entonces usted comienza círculo más extenso de parientes. Prima, hermana, sé que usted no venía poco, pero alguna vez le dieron regalo navideño, entonces camine y cuide a la abuelita. Entonces... esas negociaciones que hacemos, pero hay unas cosas muy bellas que se están formando y son los círculos de cuidadoras y cuidadores, los cuidadores voluntarios, esa vecina que llega, ese amigo que va a donar sangre, el que le entra al almuerzo, o sea, ese tejido que es el que tenemos que construir, ¿cierto? No sé, preguntas. Entonces, es una artesanía. Ya lo había dicho Carmen de la Cuesta, es una artesanía, la artesanía del cuidado. Pero para poder aprender a hacer eso, tenemos que formar profesionales más avispados, que no sean tan, tan, tan disciplinares, que sean más recursivos, que sean más frescos, más rápidos para pensar las cosas y que sobre todo sean inquietos, porque hay una cantidad de cosas que no las sabemos y no las tenemos que inventar. Los pacientes sobreviven y salen adelante porque hay un pariente avispado, un paciente achicopalado, dormido, ustedes se fue. Lo otro es que en la formación académica, muchas veces sabemos que no va a faltar un educador especial, al educador infantil, pero no que le corresponde hacer a un trabajador social, a un psicólogo. Entonces terminamos no compartiendo la situación y no metiéndonos en un campo o dejarlo al señor, yo no sé. Pues entonces las remisiones, estos asuntos de cómo voy e informo a la trabajadora social, o porque siempre terminamos acudiendo, si estamos dentro de la sala hospitalaria, a la enfermera, al que vaya donde la trabajadora social, ni que la gente donde está cerca. Entonces entra también ese círculo de a quién, y el afectado es, nadie le respondió. Sobre todo porque, miren, nomás en la universidad,
no conocemos los pregrados y no conocemos cómo los pregrados se han ido cambiando, complejizando y han ido dando lugar a unas relaciones con los posgrados en especialización, en maestrías, en doctorados y ahora también posdoctorados. Entonces uno se queda a veces con una lectura muy reducida, muy pobre y a veces discriminativa o peyorativa. Ahí viene el que me va a analizar. Viene la que me va a cobrar o la que me va a conseguir plata. O usted, todo el mundo quiere pues, que esté ahí porque es la que va a conseguir el billete o las rebajas. No, eso es una lectura muy pobre. Los campos de conocimiento han variado y también está el estilo del profesional, que es el que le da el sello, ¿sí? Es el que eso no se lo enseñaron, eso no está en el marco, pero él lo hace. Es ese médico que se sale del protocolo, es ese enfermero que se sale y que da el más allá. Eso otro que desborda, pero que es de lo humano, de lo hospitalario. Y que se comparte. Por ejemplo, nosotros, con mi grupo de estudiantes, tuve una experiencia en el hospital infantil y fue empezar a hacer una campaña de quién era el educador especial, ¿cierto? ¿Qué hace un educador especial? A la semana siguiente tuvimos una experiencia muy chévere porque de medicina consulta, nos estuvieron llamando, en consulta externa nos estuvieron llamando para acompañar cuando llegó un estudiante sordo, ¿cierto? Una mamá que no sabía escribir. Entonces uno dice, bueno, qué tan bueno que esas campañas, uno ve que sí pueden servir, y el médico que generalmente cierra la puerta y no puede entrar a otra persona, le da un espacio a ese educador especial para que lo apoyen. Entonces es una dinámica, pero que nos tocó ponernos a hacer campaña, pasar información, montar letrero, pues etcétera, etcétera. Y claro, hicimos en el hospital infantil, sí, Consejo Medellín. Entonces hicimos el trabajo con el grupo de administrativos, hicimos el trabajo con las familias y, por ejemplo, terminaban muchas familias ya consultando y cayendo en cuenta, por ejemplo, trabajamos la neurodiversidad, es que yo creo que mi hijo sí es autista, ¿cierto? Con ideas erradas a veces, pues, porque él no me volvió a hablar, porque él es muy callado. Entonces, bueno, ¿cómo entrar a exactamente. Entonces, bastante casos de la vida real, no sé. Pues. Entonces, bueno. Pero mire la conversación. El estilo de la profesora Isabel es eso. ¿Usted qué le niega a Isabel? No. Eso es un ciriri en el buen sentido del término. Comienza y va, es la conversación. ¿Sí? Profesor Carlos. Yo iba a comentar en eso mismo que decías ahora, y esas experiencias. Me parece que en la formación de los profesionales se ha insistido mucho en la protocolización de los procesos, ¿no? Pues todo tiene protocolos, todo tiene guías, el paso a paso. Incluso van con la lista de chequeo y todo el mundo chequea lista, todo el tiempo. Y resulta que cada uno hace su pedacito en su turno, pero como que finalmente nadie dejó de pensar en cuál era el propósito de lo que estaban haciendo. ¿Cuál es el objetivo de lo que están haciendo? Que ese paciente se mejore, que se vaya rápido para casa. Nadie está pensando en eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la experiencia que yo tuve al paciente le administraron un medicamento para lograr un objetivo. El objetivo era disminuir la frecuencia cardíaca. El medicamento llevaba administrándose casi medio día y la frecuencia cardíaca del paciente por las nubes. No se estaba logrando el objetivo y el médico estaba tranquilo porque ya le estamos dando el tratamiento. Pero este tratamiento no está sirviendo. El tratamiento no está actuando. Esas son cosas como de sentido común, como de que se perdieron. O sea, se perdieron como que nadie simplemente... yo le formulo el tratamiento, la persona es la administra, pero se monitorea que está sirviendo, que está logrando el efecto, ¿no? Yo creo que también en parte de ese avispamiento y de ese estar en la jugada es darse cuenta de eso y estar alertando sobre eso, ¿cierto? Y no perder de vista cuál es el objetivo. Ese paciente tiene que recuperarse lo más pronto posible y regresar a su casa. Se puede quedar en el hospital viviendo ahí y hace extra, porque eso no está bien para nadie. Sí, y ahí hay unos asuntos, pues quiero debatir lo de la protocolización, porque si al menos tuviéramos protocolos, a veces no hay protocolos, es un hacer intuitivo, ¿no es cierto? A veces la práctica, si usted llega y sobrevive, ¿no es cierto? Sobrevive, que ir construyendo no necesariamente la escritura, y aquí traigo lo del cleo, la escritura es algo que nos salva muchísimo.
Porque si usted ve un protocolo, usted puede debatir ese protocolo. Yo no lo hago, cambio el paso. Pero si no hay un protocolo, si no hay un hacer objetivado. La otra cosa es que lo que permite la flexibilidad es primero lo riguroso, lo estricto. Si yo conozco los protocolos y los estudio, yo a partir de eso puedo jugar con los márgenes. ¿Cierto? Pero es un asunto con lo disciplinar. La gente dice, no, avancemos a lo interdisciplinar. Pero si yo no conozco la propia disciplina y no la conozco con rigor, ¿yo cómo voy a estar saltando a los campos de otros si ni siquiera conozco el mío? ¿Y desde dónde hablas? La otra cosa que es un asunto ya de tensión y es que las disciplinas no valen lo mismo, no pesan lo mismo y no tienen la misma voz, ni la misma resonancia, ni los mismos fuertes. Entonces no es lo mismo que yo entre diciendo, ah, yo hablo desde la psicología, y el otro dice, ah, yo hablo desde la psiquiatría, voy a hablar desde lo psí. Yo soy psicóloga de pregrado, tengo otras formaciones, pero ¿cuál? Ah, pero es que en campo médico manda psiquiatría. O sea, hay linajes, ¿no es cierto? Y hay enfoques, ¿sí? Entonces, eso no es fácil, es algo que tenemos que ir construyendo, pero quería tocar el tema de la necesidad de una pluralidad de saberes, pero a la vez un pie en lo plural, un pie en lo complejo, pero un pie en lo disciplinar, en los conceptos. Volver a entender qué es eso de acompañar, qué es eso de asesorar, qué es eso, el concepto de adaptación que lo usamos todo el tiempo. ¿Cómo se tramita eso? Pero tú dijiste algo más respecto al sentido común. Y les iba a contar de que en una experiencia con los hospitales, uno de los trabajos más fuertes es el empoderamiento de las familias y sobre todo del paciente o la paciente. En últimas, los derechos en el hospitalario que deben primar son aquellos de las personas vulnerables. Y esa es lo que menos escuchan. Esa persona, ¿cómo querría morir, transitar con su dolor, con su enfermedad, con su pérdida, con su desconfiguración, con la desconfiguración o transformación de su cuerpo, si pudiera hablar, si pudiera decir? Entonces nosotros esperamos a estar enfermos y a estar muy mal cuando ya no podemos hacer mucho, ¿cierto? Esta película que muestra de una mujer que tenía terror a tener Alzheimer, y entonces hace todo pensando que se va a suicidar cuando llegue a agravarse de eso, pero la enfermedad se le adelanta y olvida el plan. Olvida el plan, o sea, se le olvidó el plan de emergencia porque la emergencia llegó antes. Hay países que nos enseñan, nos educan y hay pedagogías para reconocer lo finito, el dolor, la muerte, y nos enseñan a eso. En nuestro contexto, mucho de eso es negado. Son prácticas negadas, invisibilizadas, no hablamos. Y si no hablamos, si no trabajamos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Sí? Yo quiero, porque vamos a ir cerrando, mencionar el caso, por ejemplo, de los suicidios. Me impresiona que en la universidad todavía no podamos poner palabras a la muerte por autoinfligida, por decisión propia. ¿Cómo es que dice Maduro? Cometió autosuicidio. Sí, o sea, que no podemos hablar de eso. O sea, antes llega una tarjeta y todo el mundo, ¿qué pasó? Pero es que yo lo vi bien, es que estaba bien, es que la vi. Y hay un silencio, y uno. Y entonces queda uno mal. Yo que soy tan curiosa, dice ese chismosa también. Entonces, ¿cómo así que la persona que yo vi la semana pasada, este estudiante, esa, ahora está muerto? A mí que me digan qué le pasó, ¿cierto? Entonces la gente. Hay un silencio, y uno no sabe, se enfermó, se murió, se accidentó, le cayó algo encima, o sea, ¿qué le pasó? Entonces, esas prácticas de hablar del dolor, de la muerte, de lo irregular, de la vida, siempre hablamos de cuando nos va bien, pero ¿quién habla de cuando está mal? Profe, qué pena. Sí. Inclusive pasa también mucho, cuando un estudiante ya no vuelve a clase, y uno pregunta, ¿por qué no regresó? Y nunca le cuentan a uno, ¿cierto? Y hay un código secreto. Los estudiantes no nos dicen
porque pasa por un código de lo políticamente correcto. Claro, es que ellos informan arriba a las coordinaciones y el profe nunca sabe realmente por qué el estudiante dejó de asistir. Y uno pregunta, y es como si la misma universidad o el sistema como que le impidiera al estudiante contarle al profe. Entonces se queda como en el silencio y uno queda muy angustiado, la verdad. Y ya sí. Le doy una evidencia. Nosotros tuvimos una situación de una practicante, esto fue una historia, yo era coordinadora de práctica, y una estudiante, su mamá, avisó que tenía mucho dolor de cabeza y que estaba muy enferma. La estudiante estaba en Medellín y la mamá trabajaba en La Estrella, y advirtieron que era muy grave. Efectivamente, a la mamá le estaba dando como un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, y la mamá murió. Ella estaba con sus compañeras de práctica. Entonces la estudiante fue a ver la señora, la mamá de la estudiante trabajaba en oficios domésticos y la señora había muerto. Estando en la jornada de día de la universidad, entonces se fue con las compañeras. Eso era como la mañana, al mediodía, la patrona de la señora decidió que como la señora no era de allí, tenían que llevar, ella la había querido mucho, llevar a la mamá de la estudiante a otro municipio, y organizaron para que el funeral fuera en otro municipio. Entonces se fueron con la funeraria, mírenme la historia, se fueron con la funeraria a llevar el cuerpo. Y se fue con las amigas, y yendo a llevar, se accidentaron dos veces. Una de la mañana me llaman, primer accidente. Todo el mundo iba cansado, la señora, todo el mundo estaba cansado, y manejando así, iba el coche funerario y atrás el carro de la señora. En un momento dado de esos accidentes, el carro funerario, el ataúd se viene, ¿no es cierto? El carro funerario y golpea, bueno, el accidente generó en la vía que se estrellaran por segunda vez, casi a las 3 de la mañana, y muriera la mamá de la señora difunta, una de las estudiantes y dos quedaran heridas. ¿No es cierto? Son esas historias donde comienza y todo el tiempo era como hablamos. La estudiante que falleció, la universidad permite que la familia pida el grado póstumo o que lo pidan las compañeras. Las compañeras decidieron hacerlo, la familia no quería saber nada de eso. Y lo pidieron, y cuando ya fuimos a hacer todo el trámite con la vicedecana, la estudiante estaba en bajo rendimiento. Entonces, pero ¿cómo que está en octavo? Si ya ha pasado. Como no fue a clases, porque había fallecido y los profesores no sabían, le habían evaluado con cero. Entonces nosotros, el asunto de la comunicación, estuvimos vicedecana o jurídica resolviendo un asunto de que todos los profesores, y esa estudiante llegaba tarde, entonces cero. La estudiante tenía 3 materias perdidas, eso la ponía en bajo rendimiento, y la norma dice que si está en bajo rendimiento no le puede dar el grado. Quitar, ir a hablar con cada profesor, mira, la estudiante no vino porque está muerta. Es una causa justa, ¿no es cierto? La estudiante falleció. Yo no sabía, no me dijeron tal cosa. Bajar las notas, cambiar, nos tomó como una semana y media. Y más los regaños. En toda la vida, entonces íbamos con la vicedecana. Y afortunadamente iba con ella. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo no supieron? ¿Cómo un profesor no sabe de sus estudiantes? Y íbamos al paso 2. ¿Y cómo la facultad no sabe? ¿Y cómo pidieron eso si no sabían la norma? O sea, nosotros fuimos a una escala de 5 pasos de regaños para poder sacar adelante. Y eso somos, y somos la misma universidad. Son saberes diferentes y un poco lo que decía el profesor Carlos, cada una de sus partes. Y a veces lo hacemos de lo mejor también, pero no sabemos si es que cuando sabemos que una estudiante con cáncer, cuando sabemos que la estudiante quiere seguir estudiando, los compañeros literalmente le hacen el cuarto, pero el profesor de la otra materia no le interesa lo que exponíamos alguna vez en estas reuniones, mejor cancele,
Entonces, la estudiante con su deseo de seguir estudiando, de que al menos me entretenga por ese lado, el otro profesor diciéndole que no. Incluso a una compañera me dijo, profe, le choca que yo le haga los trabajos a ella. Ya, hágatelos. Ya, porque ya. Sí. Pues ya, era una estudiante en una condición terminal. Ella quería al menos saber que. Sí, eso. Entonces, ella quería saber que al menos se iba a graduar, así fueran sus condiciones, porque más consciente que se iba a morir no había. Otra, que bueno, pues vaya ayudando. Pero las otras compañeros no se interesaron, entonces mis colegas ahí Tú ya entraría con la pedagogía hospitalaria, o sea, la idea de estudiante, la idea de, o sea, por ejemplo, los rectores de muchas instituciones nos decían, la persona está enferma y usted molestándolo para que estudie. ¿Qué hacen eso? O sea, usted enfermo y el otro que hacía la tarea, déjese en paz. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, pues son también representaciones que tenemos que estudiar de lo que es mi No, que el profesor lo mencionaba, parte de lo que estuvimos nosotros revisando, es que muchas veces los docentes y en la universidad pasa mucho, sienten que el tema de la salud o el bienestar del estudiante no es su asunto. Es el problema de él. O es problema de bienestar, es problema de él. Él es su materia o su dirección de tesis, lo que sea, pero que eso no es asunto de él. Entonces es muy complicado todo esto, pues, porque lo primero es mostrarle pues que eso no es así, que realmente su labor y parte de su formación, de su acto formativo, e incluye otras cosas, ¿cierto? Entonces, pero hay personas que o no son capaces de verlo, o les cuesta mucho verlo, o no, Pero sencillamente no también les el importa. fraccionamiento de los objetos. La educación superior asume que recibe un mayor de edad que debe cuidar de sí. Y si cuida de sí, yo tengo que cuidar. Y también porque la idea del cuidado se quedó en los niveles precedentes. La tríada cuidado, crianza y educación es impulsan, ¿no es cierto? Entonces algunos lo separan. Ah, no, es que usted no es niño chiquito, usted no es de educación inicial ni de base, o sea, yo allá solo. O usted lo cuida, pero lo cuida, cuídense entre ustedes, que lo manda en grupo. Y el universitario vaya de solo, usted ya tan grande y no sabe cuidarse. ¿Sí? Y entonces seguimos diciéndole, usted ya es un mayor de edad, pero no hemos visto que las teorías ya hablan de las mayorías de edades múltiples. Y que incluso el nuevo concepto de infancia haría pensar en nuestro país la política de la infancia habla de 0 a 6, primera infancia, y 6 a 11, infancia. Pero según las categorías internacionales, el infante es aquel que está en construcción de un desarrollo que lo va a volver adulto, plenamente adulto. Si yo a mis 13 años, a mis 8 años, me pasó algo que no me dejó eso, yo jurídicamente en esa categoría internacional puedo tener 28 años y puedo estar en esa categoría. ¿Entiende? Entonces, eso es un asunto muy interesante para que lo discutamos con aquellas personas que por una dimensión de su vida se congela, se interrumpe, se frena. Por ejemplo, la enfermedad, la gente que se queda congelada, la gente que desaparece, la gente que tiene alguna situación de enfermedad, la gente que es raptada, sacada contra su voluntad de su destino, de su vida cotidiana y que se le lleva, que se le esclaviza con la trata de personas que no deben. ¿Sí? Entonces, hay personas que fueron raptadas, esclavizadas y dejaron de tener familias, adultos, y fueron confinadas a un barco, a una casa. Entonces, ¿qué pasa cuando me recupero? Cierro diciendo, la universidad tiene en ese momento una pregunta con las personas que no fueron nunca adoptadas, que fueron atendidas, fueron cuidadas por el Estado y los albergues. Esas personas llegan a la universidad y hay una cantidad de preguntas que se les hace sobre su vida. Y ellos son igual a cualquier estudiante. Estuve en un hogar de cuidados 18 años, intentaron adoptar 3 veces, pero nunca me adoptaron. Y ya,
ya son mayor de edad, y entonces el Estado necesita hacer alguna educación. Y llego a la educación. Bueno, queremos que se vayan con dudas, con malestares, con inquietudes que nos hagan estudiar y unirse a estas iniciativas. En nombre de todos los compañeros que estuvieron en la mesa y de todos los compañeros que no estuvieron y que van a cobrar venganza por nosotros, no sé, por Juan Camilo, todos los compañeros que no están, Daniel, Jaime, todos, Luis Estela, esto es un esfuerzo de mucha gente, una conversación, una conversación. Yo lo invitamos en la tarde, tiempo de lluvia. Mi amiga ya cambia. Haga la invitación antes de que nos salga el sol. Bueno, estamos con una de las comunicaciones orales. 10 minuticos en horas de la tarde con títeres al hospital, una experiencia que tenemos en nuestra salud. ¿Ya qué hora? Bienvenido. A las 2:30. Sí, en el que empieza a las 2. Comunicaciones orales. A la 1 hasta las 2:30. ¿En cuál? A la 1. Pues empieza a la 1, pero de pronto. Como son varios de 10 minutos. Que son varios de 10 minutos, estamos en cuál. No, bueno, yo otra. 407. En el aula 407. Éramos compañeros de sí, muchos. Estamos conociendo su pasado y. Esta luz para declarar como no. Nadie dijera para el espacio. La luz de cristal. Nosotros funcionamos. No, aquí matados.